Escúchame, Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías Tisbita para decirle: Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria, ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: Así habla el Señor. Has asesinado y pretendiste tomar posesión. Por esto, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo: Así que me has dado conmigo, enemigo mío. Respondió Elías: He dado contigo, así por haberte vendido haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Basá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo: Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel, y los perros devorarán a los de Ahab, que mueren en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueren en el campo. No hubo otro como Ahab que instigara por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó una sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tisbita la palabra del Señor:
Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí. No traeré el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo presente siempre mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta dos virtudes, ¿no? que hoy el Señor nos pide especialmente de poderla vivir, ¿no? O pedírsela al Señor para ponerla en práctica, ¿no? En nuestra vida cristiana. Por una parte, el regalo, el don del arrepentimiento, y por otra parte, también el perdón, ¿no? El saber perdonar. Ambas virtudes, tanto el arrepentimiento como el perdón, podemos decir que nacen en sí de un corazón lleno de Dios, ¿no? O lleno del amor de Dios. Con respecto al arrepentimiento, pues podemos fijarnos especialmente en esta primera lectura, ¿no? Ayer escuchábamos cómo el rey Ahab, prácticamente en complicidad con su mujer, planean la muerte de Nabot, ¿no? Para conseguir ese campo, ¿no? Ese viñedo
que tanto ansiaba y codiciaba Ahab, ¿no? Hasta pues que consigue arrebatárselo, ¿no? Arrebatarle ese campo y encima matarlo. Pues bien, hoy escuchábamos cómo Dios, ¿no?, a través del profeta Elías le da una sentencia, ¿no?, una sentencia muy rigurosa, ¿no? Incluso llega a decirle, pues mira, donde se derramó la sangre de este hermano tuyo, ¿no?, de este hombre, pues también vendrán los perros a lamer, así como lamieron la sangre de Nabot, así también en su momento los perros lamerán tu propia sangre. Pues bien, ya sea por una razón o por otra, ya sea por el miedo o por la fealdad de la forma como le presentan la situación a Ahab, pues este hombre, como dice la palabra de Dios, al escuchar esas palabras, rasgó sus vestiduras y se echó sobre sí un sayal y empezó a ayunar, ¿no? Signos evidentes de su arrepentimiento, ¿no?, de caer en la cuenta del mal que había hecho sobre su prójimo, ¿no?, robar y matar. Pues bien, ante esta situación o ante esta actitud de Ahab, llegó la palabra del Señor a Elías diciendo, pues, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por tanto, no traeré, dice el Señor, el mal en los días de su vida por haberse humillado. Pues esto que dice el Señor, pues evidentemente es importante que nosotros en nuestra vida cristiana tengamos que aplicarlo constantemente, porque seguramente constantemente vamos a fallar, ¿no? De diversas formas, de diversas maneras, vamos a ofender sin duda a Dios y a nuestro prójimo. Y algo que de repente nos puede impresionar bastante es pues los pecados que de repente cometió, ¿no?, este hombre, porque no estamos hablando de pecados leves, ¿no? Estamos hablando de un robo, ¿no?, enorme, ¿no?, apoderarse de todo un terreno, de todo un campo, y estamos hablando del pecado de homicidio, ¿no?, de matar, ¿no?, a nuestro prójimo, ¿no? En nuestra vida podemos también caer en la tentación de decir, bueno, ya cometí, ¿no?, esta falta, cometí este pecado, es difícil que Dios pueda perdonarme por lo que he hecho, esto no tiene de repente perdón de Dios, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos caer en ese pecado, ¿no?, también, o mejor dicho, en la tentación de creer que ese pecado que hemos cometido es sumamente grave, sumamente ofensivo a los ojos de Dios, y probablemente Dios no nos vaya a perdonar. Pues nada más equivocado si podemos pensar en ello, ¿no? Porque como hemos hoy escuchado en esta primera lectura, definitivamente los pecados cometidos por Ahab eran sumamente graves, no graves, sino sumamente graves a los ojos de Dios, y sin embargo Dios le supo perdonar por haberse humillado y arrepentido ante Él. Por lo tanto, ¿cuál es la condición para que Dios pueda perdonarnos cualquier tipo de pecado, leve o grave? ¿Cuál tiene que ser la condición para que ese perdón de Dios tenga eficacia en nuestra vida? Pues nuestro arrepentimiento, ¿no? Dios siempre nos perdonará, ¿no? Tiene el poder para hacerlo, ¿no?, sin duda alguna, por ser Dios.
En todo caso, nosotros tenemos, ¿no?, que ofrecerle, ¿no?, en todo caso, nuestro corazón arrepentido y humillado, ¿no?, como lo dice el Salmo 50, ¿no? Un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido por nuestros pecados, esa es la condición para que definitivamente podamos recibir ese ansiado perdón de Dios. Cualquier pecado, ¿no?, que podamos cometer, nuestro arrepentimiento es lo que tenemos que ofrecer a Dios para que ese perdón de Dios tenga eficacia en nuestra propia vida. Y el perdón, sin duda alguna, ¿no?, el perdón, ¿no?, es otro don hermoso que nosotros también tenemos que ofrecer a nuestro prójimo. Dios siempre nos va a perdonar, pues, y ahora nos toca a nosotros, ¿no?, saber siempre perdonar a nuestro prójimo, ¿no?, y sea cual sea la ofensa, sin duda alguna en nuestra propia vida nos van a perseguir, nos van a calumniar, nos van a ofender, ¿no?, vamos a recibir afrentas de cualquier tipo, ¿no?, de todo tipo. ¿Qué es lo que nos dice Jesús, ¿no?, a nosotros, sus hijos? Pues que sepamos rezar y perdonar, ¿no? Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, ¿no? Rezar y perdonar, ¿no? Yo les digo, dice Jesús, amen a vuestros enemigos y recen por los que les persiguen, para que realmente sean hijos de vuestro Padre Celestial, ¿no? Que como sabemos, Él sabe mandar la lluvia no solamente a los justos, sino también a los justos. Y como sabemos también, el Señor envía o hace salir su sol no solamente sobre los buenos, sino también sobre los malos. Es decir, no solamente tenemos que ser buenos con aquellos, pues, que nos caen bien, con aquellos que son nuestros amigos, con aquellos, pues, que son parte de nuestra familia. El Señor dice, eso está bien, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos que tener la misma actitud con todos, ¿no? E incluso especialmente con aquellos que de repente nos hacen algún mal y podemos considerarles como nuestros rivales o nuestros enemigos, ¿no? Hay una cosa que de repente nos puede siempre llamar la atención, ¿no? Muchas veces podemos quejarnos de aquellas personas, pues, que sin duda alguna sabemos que hacen el mal, por aquellas personas que siempre están constantemente persiguiendo, maltratando, ¿no?, ya sea nosotros o personas que conocemos. Y muchas veces, pues, nos quedamos solo en el plan de quejarnos, ¿no?, y hablar mal de esas personas. Y si nosotros podemos hacer la cuenta, podemos pensar cuántas veces en nuestra vida hemos logrado rezar por esas personas que sabemos en conciencia no hacen el bien a su prójimo, o que nos maltratan a nosotros o nos maltratan a esas personas. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos podido rezar por aquellas personas que sin duda alguna sabemos o intuimos que están obrando mal contra el prójimo? Ahí es la clave, de repente, probablemente, de la conversión, ¿no?, de muchas personas a través de nuestra oración, porque quizás mucha gente, más que de nuestras críticas, ya sean constructivas o destructivas, más que de nuestras propias quejas, lo que de repente mucha gente necesita es tu oración, ¿no? Es que tú reces por aquella o aquellas personas que sabemos están obrando mal contra el prójimo. El perdón, por eso, es fundamental para ayudar a nuestro prójimo a acercarse
a Dios y que de repente sea un inicio de una vida mejor, de una vida más cercana al bien, de una vida más cercana a Dios. Pues que cada día nosotros podamos pedirle al Señor el don del arrepentimiento por aquellas faltas que hayamos podido cometer en nuestra vida, ¿no? O en nuestra vida cotidiana. Y que constantemente podamos también pedirle al Señor que nos conceda el don de saber perdonar a nuestro prójimo y de saberle demostrar nuestro amor a través de la oración que podamos hacer cada día por esa persona o por esas personas para un camino de arrepentimiento y de y además de camino hacia Dios, ¿no? Que es ahí, ¿no? En el cielo, donde todos estamos llamados, ¿no? Y para eso necesitamos rezar por nuestro prójimo. Que así sea. Que así sea. Oremos ahora unidos al Señor. Él nos ofrece su amor y viene entre nosotros para salvarnos. Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor viva en su Iglesia, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado encuentren quien les acompañe y consuele, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que llegue a todos la gracia que el Señor nos ha prometido, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestra patria brote la justicia, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que Él desea, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Padre, que colmas de bienes a los hambrientos y despides vacíos a los ricos, ven entre nosotros y haznos cada vez más fieles a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Richard Daniel, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, dice el Señor. Comunión espiritual, rezamos por todas aquellas personas que no pueden recibir a Jesús sacramentado, pues pidamos al Señor para que llegue a vuestros corazones espiritualmente y repetimos estas palabras. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús,
Ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Rezamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por todas las necesidades del movimiento, y le pedimos a ella que suscite numerosas y santas vocaciones para nosotros, para toda la Iglesia y para los monasterios que nos colaboran. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros siervos de los pobres, ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil en tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y mi voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, le devuelvo, disponte a tener voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir y desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz,
Voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Rezamos para que la virtud de la pureza florezca en vuestros corazones y en vuestras casas. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorando tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti. Yo, pecador, no quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar a mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén.